¿A que sí? Hay una sardinita que la tiene hoy, en una sardina especial. ¿Qué sardinita? ¿Sardina viva? Tónica, ¿deja alguna cosa? Y hoy con un invitado muy especial. Nada más y nada menos está en nuestra ciudad. Ah, sí. ¿Me puedes poner 5 kilos de chuleta? Encantada, seguida. Un momentito, por favor. Ricardo Palacios acaba de rodar, como hemos dicho, Régimen Abierto con Pedro Gil Paradela. Quizás el estar grueso haya sido que este señor, este director, te haya llamado para hacer, en fin, esta película. Sí, hago un papel en la película que se llama Gordo. Gordo. ¿Quieres decir, por ejemplo, que si no estuvieses gordo, no serías un actor de cine? Si no estuviera gordo, a lo mejor era Robert Redford. La verdad es que tus preguntas son escuetas y muy rápidas. Ricardo, yo quería preguntarte también que el estar gordo no te impide maniobrar cuando haces alguna película o una serie televisiva. No, hasta ahora no. A mí el estar gordo pues me molesta para subir 3 pisos de escaleras, pero para eso se han inventado los ascensores. Al montar a caballo, el problema es del caballo, mío no. Pero el caballo ha nacido caballo y cada uno hace su trabajo. ¿Tendrías algún problema ponerte desnudo delante de las cámaras para rodar una escena erótica? No, no, en absoluto, qué va. Me encantaría. De hecho, una vez hice una película de estas que luego llamaron S, pero hacía un mariquita, no me tocó nada bueno. El estar gordo, sinceramente, ¿te ha dado dinero? No, por el trabajo. Sí, pero no por estar gordo, sencillamente por trabajar. El estar gordo más bien cuesta dinero porque esta barriga hay que alimentarla. Y no veas tú lo que es 40 años a base de langostinos alimentando una barriga. Bien. Y si me permite, Ricardo, vamos a hacer un alto en el camino porque sabes que la radio vive de la publicidad y hoy pues vamos a aprovecharnos porque en realidad nos ha tocado el gordo aquí en Radio Color. Sí, señores, y compren ustedes todo lo que les digan. Hacemos un alto en el camino, señores y señores, y volvemos a continuación. Bueno, nos vamos a comer al restaurante Lolo. Oye, si llama alguien y es importante, que me llame por teléfono. Y si no, no hace falta, ¿de acuerdo? De acuerdo, amigo Lolo. A la tarde. Vamos, pero yo estoy desganadillo, ¿eh? Yo también, ¿no? Yo ahora tomaría unas aceititas. Y un filetito chiquitín. O una tortillita de un huevo. O veremos lo que comemos, poquito a poquito. Bueno, JJ, entre nosotros y a micrófono cerrado. Para la ropa, ¿cómo te lo montas? Pues me lo monto bastante bien. Aunque es difícil vestirme, siempre hay alguna alma caritativa que me saca una camisa de un sitio, un pantalón de otra casa y... ¿Pero en España? Aquí en España. Mira, yo llevo la cazadora inglesa, la camisa turca, los pantalones españoles, los zapatos ingleses. Coño, es que tú eres muy internacional. No internacional, ¿no? Que en este país... trabajan para enanos. ¿Eso? En cuanto mides más de 1,80 m, pesas más de 100 kilos, problemas en los almacenes. Imagínate tú que a mí, por ejemplo, yo mido 1,65 m y cuando me ponen la ropa de un gigante de esos de casi 2 metros, pues me tiene que cortar mi mujer la mitad. Ya no sobra el pantalón por todas partes. Sobra de las piernas, de donde no sobra es de la cintura, que es donde tenía que sobrar. País de enanos. Es que se creen que porque estamos gordos, porque también me preguntan muchas veces, bien, ¿y cómo te montas lo del amor? Y el otro día le dije, bueno, pues si quieres paga o tráeme y verás, te daré un numerito. No, mira, tú dirás siempre que nosotros lo hacemos 2 veces. Damos gustirrín 2 veces. Una como todos, más o menos allá se las arregle que pueda. Y otra cuando nos quitamos de encima. Ese suspiro que pegan las titis. No se paga con dinero. Estoy de acuerdo contigo. Además, tú y yo podríamos, por ejemplo, irnos por ahí a ligar y ligaríamos más que cuatro que se creen que son guaperas y nada. Camarero. Más ostras. ¿Oído cocina? Sí, oído. Esto lo han pedido 2 piernas más de cordero. Pero no había pedido más ostras. También. No puede ser. Estos terminaron con las resistencias de la casa. Madre mía. Lo tenemos claro. Yo también he sido actor, he hecho teatro. Ah, ¿también? También. En este país es estuve estrenando, bueno, estrenando, aquí en Alcoy, con un grupo La Capuela. Era la primera obra que he hecho. De Shakespeare, El sueño de una noche de verano, hacía de hada. ¡Eh, Mestiniz!
Bon Déu! Pel Pla, pel Puig, en el Romer, en l'Albarzer, en el Parc, al Tendrol, a l'Aigua, ara al Braser. Tot més un, tot més una, lleugera com l'esfera de la lluna. I ser feixó a la reina dels mars. I en el verd banya, amb rosada, que es fon els cercles de les seues trepitjades. He oído dos de fresones con nata. ¿No habían pedido buñuelos? También. ¿Y los postres se van a meter? Dos no tres, macho, porque han pedido helado también para después. Es cuestión de paciencia, volveremos. Che, Juanito, ¿qué más pero así? Hola, Pepe, siéntate. Gracias, mira, gracias. Te presento a Ricardo Palacio, ¿lo conocerás? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Inconfundible, el del cine. Sí. Vaya. Le estaba contando un poco mi vida, mis aventuras. Nos tomamos un café y después os invito a tomar una copa a un club de un amigo mío aquí en Alcuy. Yo no puedo. ¿Cómo que no? No, porque tengo trabajo dile mañana. Tiene que ir arriba con nosotros. ¿Un club de qué? Un club de señoritas distinguidas. Un club de... No, yo quiero morir. ¿Quieres decir? Vamos. Yo quiero morir virgen. Hola, Magi. Hola. ¿Qué tal? Mira, te voy a presentar a un amigo, a Soriano, y quiero que lo conozcas. Hola, encantado. Ponos los whiskies. ¿Qué te parece el material? Está muy, muy bien. Y el traserito que tienes, ¿no? Ve, aquí tú tranquilo, ¿eh? Yo invito todo. Siempre, ¿eh? Pero, y si no invitas, te invito yo, sin problemas. Vale. Entonces, ahora, vale. Mira, ¿qué te parece? Hermoso, ¿eh? Está de moda el gaito. Tiene que alimentarse, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú podrías alimentarle? ¿Sí? Si quieres. Bueno, sí, no, pero... El estar bien no quiere decir que lo puedas alimentar. Vale, eso es discutible. Sí. Oye, el material este es de primera calidad. Sí, pero yo ya no quiero ya meterme en problemas. Vivimos en Alcoy. ¿Pero qué pasa, tío? Es que me he casado. ¿Estás casado? Sí, me he casado. ¿Cómo lo dirías? ¿Que te has casado? Venga, va, dime cómo te lo has montado. No me lo he montado, simplemente es que ya estoy harto estaba harto, mejor dicho, de dar por ahí saltos y al final, pues, esta chiquita tenía 15 años, ya era muy jovencita. Pero cuando tuvo 17, pues a mí me encantó y dije, nada, eres para mí. Y ya está. Y cuando yo digo que eres para mí, hombre, eres para mí. Bobo no eres, ¿eh? Bobo no soy, además, no. Lo que yo digo va a misa. Y punto. Muy bien. Está claro. En resumen, que estábamos en una discoteca, ella iba con amigas y, por cierto, las amigas también se pusieron a festear. Eso a mí me hizo un favor porque ya estaba sola. Salía yo con ella, con las amigas, y al final, pues, le dije si quería ser mi novia, etcétera, etcétera. El año pasado, el día, concretamente el día 7 de octubre, pues nos casamos y tenemos un hijo y es maravilloso. Por lo que veo, no has perdido el tiempo, ¿eh? No he perdido el tiempo y la verdad es que soy muy feliz, porque yo lo que digo se hace y punto. Oye, ¿pero tú te crees que son horas estas de venir? Pero he estado tomando unas copitas con la amiga. Sí, yo por la mañana puedo ir con el niño comprando. Vamos a cenar, siéntate. No, yo ya he cenado. Después. Ahí tienes tú tu cena, no, fría. Oye, ¿qué digo yo? Qué estupendo, ¿no? Me dices que vienes a una hora y ahora me vienes a otra. Sí, otra. ¿Has grabado el partido, tío? Sí, lo he grabado. Pues Lala. Ahí lo tiene. Dale caña al vídeo. Venga, adelanta. ¡Guapísima! Esperamos, señora. Vamos.
Vamos a ver qué ha hecho la selección. Cuando juega Cordillo con Mitchell, no pudo dejar Mitchell, recupera. ¡Venga, Mitchell! El balón para Urraeño, atención. ¡Urraeño! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Coño, qué penalti! ¡Penalti! Y el árbitro estupendo. Yo cuando era árbitro, Ana, era estupendo también, ¿sabes? Era maravilloso. ¡Era el mejor! Ana, peso 150 kilos. ¿Será posible? Oh, ¡qué bien! 150 kilos, Ana. ¿Se habrá dormido? Pues 150 kilos se enfada. Si llegaré pronto a los 160. Y ahora todo se acabó. Al conocer tu perdido amor, le causó dolor. Pero si yo no sé cómo no cae eso. Hombre, pero tiene buena voz. ¿Y la imagen qué? No. ¡Ey, Ana! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú estás sola? Sí. ¿Quieres que vayamos? Sí, claro, sentaros aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte, mujer? Sí, que hace tiempo. Muy bien. ¿Y tú? Ya mucho tiempo sí. Que no te veía, ¿no? Sí, que hacía ya tiempo. ¿Unos 2 años? ¿Dónde te has metido? Pues mira, que conocí a un chico, empezamos a salir. Y ya nos pusimos a festear, me he casado. ¿Te has casado? Sí. Ya tengo hasta un niño. ¡Un nene! ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes? Pues hace un año que lo tuve. Pues yo no sabía nada. ¿Haber llamado o algo? Es que como no nos veíamos ni nada, pues también me se pasó. ¿Y dónde lo has conocido? Pues lo conocí en una discoteca. Y ahí pues ya empezamos a... Yo lo conozco. ¿Quién es? Pues un chico. No sé si lo conocerás. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Bien? Es estupendo. ¿Y va todo bien? Sí, muy bien. Me alegro mucho. Me alegro. Esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Vosotros ahí de cotorreo, pero no os habéis enterado del número del gordo, ¿eh? Hay que tirarle valor a la vida para con ese volumen salir a cantar así. Es muy fuerte, ¿no? Hola, cariño. Hola. Mira, os presento a mi marido. Hola, encantado. Hola, ¿qué hay? Hola. Parece como si te molestase presentarme a tus amigos de antes. ¿Qué va? Ni mucho menos. ¿Es que te avergüenzas de estar conmigo? No, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué estabais hablando? Nada, ¿qué querías que estuviéramos diciendo?
No estabais comentando nada. No estaban comentando ellos de que si estoy gordo, no soy tu tipo, etcétera, etcétera. ¿Qué va? Si las has caído muy bien. Muy bien. Es que mientras estaba actuando, estaba observando de que se estaban riendo de mí. Parecía. Vamos. Si lo único que estábamos comentando era que estabas actuando muy bien, que cantabas muy bien y que tenías mucha marcha. Mira, ¿sabes qué te digo? Que a mí me da igual que piensen que estoy gordo, que estoy lo que sea. A mí me gusta estar gordo y mi tripa es mía. Además, me importa un pito, un rábano lo que piensan los demás. En gustarte a ti ya me da igual. Y si no te gusto, me gusta que me lo digas. Que a mí me gusta estar como eres. Esta casa que ahora subo yo, voy a aparcar. De maravilla. No ha dado nada de guerra. No. Ya sabía yo que no te daría nada que hacer. Cuando quieras me llamas, ¿eh? No tengas ningún inconveniente. Se ha portado muy bien. Es muy bueno. Sí, es buenísimo. Mira, se lo ha comido todo. Y como además he visto que tenía más hambre, le he dado un bizcocho y un vaso de leche. Pues yo no quiero que coma tanto. ¿Por qué? Porque no quiero que se haga gordo. Quiero que coma lo justo, ni más ni menos. Pero si los niños, cuanto más gordos, más hermosos. Se está poniendo gordo y guapo como su papá. Vaya, sí, eso es lo que yo no quiero, que se ponga como... A mí no me importa que esté como esté, pero es que se está poniendo de una manera que un día le va a dar algo. Pues habla con él, plantéale el problema. Si es que no puedo hablar con él. Si él está encantado, le gusta estar como está. Pues mira, no sé qué decirte. Porque yo lo que no quiero es que se ponga como su padre. Pues mira, bendita sea la rama que el loco sale. Hola. Hola. Te estaba diciendo Ana lo guapo y hermoso que está el niño. Claro, claro. Entonces terminamos. Gracias Paco Bustos, gracias a nuestra compañera Arantxa Rever. Y nos resta despedirnos de nuestros oyentes y decir que el gobierno tenía que tomar ejemplo de estos concejales de deportes de la ciudad que hacen todo en pro del deporte y que no van, por supuesto, a figurar ni mucho menos. Muchas gracias y un saludo muy cordial. Vale, ya hemos terminado. Vale, no estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero en fin, vale, ya hablaremos. Tú tienes tu política y yo tengo la mía. Arantxa, ¿quieres acompañarlo? Gracias, Paco, ¿eh? Vale. Ya nos vemos. Hasta luego. ¿Tú tienes ahí la dirección del chico ese que era amigo tuyo, que trabaja en una compañía de seguros? Pues no me acuerdo yo. Sí, es chico ese que era agente de seguros, que me dijiste, tengo un amigo y está ganando pelas.
Ah, ya, sí, sí, espérate, creo que tengo aquí la dirección. Un momento. Tú nunca tendrías dinero suficiente para pagarte esa póliza. ¿Por qué? Porque no, porque además es un riesgo muy...